Alrededor de las 8 de la mañana de este domingo, Yomaira Lynch, de 27 años, quien padece de parálisis cerebral, llegó hasta la base aérea Mariscal Sucre de Quito acompañada de su madre Doris Mendoza y el vicepresidente Lenín Moreno. Ella llegó bastante bien, nos ha manifestado la señora médica, y este momento va a ser llevada al policlínico con el fin de hacerle una evaluación total. La joven proveniente de España es la primera ecuatoriana que se acoge al plan Retorno Manuel Espejo, que busca garantizar la atención prioritaria a los compatriotas con discapacidad que residen en otros países en su condición de migrantes. Decir gracias para mí es una palabra tan pequeña, pero que tiene un significado tan grande. Es lo que yo le puedo decir al señor presidente, al señor vicepresidente y a la misión Manuela Espejo. Yo no tengo más palabras porque es que no las encontraría, porque esto que yo lo digo de corazón. A la fecha, existen al menos 17 ecuatorianos con discapacidad que residen en España interesados en volver a Ecuador. Para ellos y sus familias, existe un plan de ayuda integral que les cubre desde el pasaje hasta una vivienda digna en el país. El propósito de la misión es atender a todas las personas con discapacidad del Ecuador. Pero claro, luego nos surgió la inquietud. En el resto del mundo también hay ecuatorianos que están necesitando nuestra ayuda. Y hemos acudido a los tres centros en los cuales se encuentran la mayor cantidad de ecuatorianos en el mundo, que es los Estados Unidos, España e Italia. La joven será trasladada hacia Guayaquil, de donde es oriunda, después del chequeo médico respectivo que ratifique que su condición de salud es estable. En Quito, con cámara de Ángel Zulca, Yoconda Lor, El Ciudadano.